Hola, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de nuestro noticiero. Estos son los títulos de hoy. Fanny, contanos, eh, ¿estás dentro de una organización que están organizando y haciendo una movida importante? ¿Qué tal Walter? Sí, eh, estoy en un grupo que se llama Yo Te Creo, entre en Kelauken, que es sobre el abuso infantil. Mañana viernes se conmemora eh, el Día de la Prevención sobre el, el Abuso Infanto, Juvenil y Adolescencia. Eh, yo vendría a ser, a ver, la voz tipo cantante, digamos, del grupo en Pellegrini. Eh, la movilización, o sea, lo, lo grande se va a hacer en Trengelauken. Uno lo que acá hace es una movida, es nada más que pedir la colaboración a la gente, porque el logo de este grupo es el lazo amarillo. Eh, bueno, poder llenar el pueblo de, de lazos amarillos eh, y el grito de justicia, o sea, no es un grupo que se maneja con violencia, se maneja más vale con empatía, va a la par de la justicia. Eh, el grito que puedan llegar a escucharse es el grito de justicia, eh, no otra cosa. Fanny, contanos, bueno, estás en este grupo y están haciendo distintas manifestaciones y, y movilizaciones, eh, no solamente en Trenquelauque, sino en toda la zona. Este, ¿Te acompaña alguien en Pellegrini? Sí, sí, la verdad que he recibido muchísimo apoyo. Eh, Peregrini creo que es muy solidario en estos, en estos temas. Eh, hay un montón de casos de abusos eh, que por ahí la gente no, no se anima a hablar. Eh, todavía está la vergüenza. Eh, acá lo que hay que ver es que no hay clases sociales. Te puede tocar cuando menos lo esperas. Te cae la bomba dentro de tu casa. Y bueno, este grupo lo que hace es contener a la familia, porque la mayoría de, de los integrantes, todos, son mamás o familiares de víctimas de abuso, y ellos lo que te dan es la contención, eh, te asesoran a los pasos a seguir, hay mucha gente que no sabe eh, cómo se sigue, que no es solamente la denuncia, eh, hay un montón de otras cosas que uno puede hacer, siempre con mucho respeto, ¿eh? Eh, respetando... ...a la autoridad que lleva tu caso... Eh, ...son gente, son chicas que están... ...sumamente respetadas en, en, por ejemplo en fiscalía... ...pero porque siempre se han manejado así... Eh, ...no nos conocemos... ...vos sabés que yo no las conozco... ...es todo virtual... ...pero vos sentís ese abrazo, esa contención... Eh, ...la palabra de apoyo... Eh, ...ver que no sos la única... ...que hay muchas que están pasando... Eh, por tu misma situación. Eh, y Pellegrini, la verdad que sí, muchísimos mensajes de apoyo en que van a poner lazo amarillo eh, y eso está buenísimo. También quiero agradecer al, al servicio local, eh, que yo me reuní con las chicas, me recibieron muy bien y bueno, ellas son, se comprometieron a poner acá en la plaza, en el municipio, las cintas amarillas eh, y como mañana va a haber una charla. ...sobre violencia y sexualidad... ...bueno, decidimos... entre eh, ...en Trenquelauquen se va a hacer una... ...vuela suelta de globos simbólicas amarillos... Eh, ...para las víctimas del abuso... ...bueno, yo decidí hacerlo aunque sea solo acá en la plaza... ...más o menos a la misma hora... ...que serían a las siete y media de la tarde... De cualquier eh, manera estás invitando a la gente que se quiera acercar... ...sí, por supuesto, sí, ya lo he dicho... Eh, todo el que quiera venir va a ser bienvenido. O sea, no necesariamente te tiene. Podés estar pasando por una situación de esta para apoyar. Eh, uno puede apoyar desde otro lugar y también contener desde otro lugar sin, sin estar pasando por esto. Eh... ¿Y la justicia qué dice? La justicia actúa. Actúa, eh, actúa bien. Eh, es lenta. Pero. Es lo que hay. Pero sí hay que saber que eh, funciona, que uno antes de hacer nada, lo primero que tenés que hacer es ir a hacer la denuncia. Eso es lo primordial. Eh, y bueno, como todos, se necesitan pruebas, se necesitan datos, pero actúa, actúa. Y esta, este grupo lo que hace es por ahí pisarle, por decir, los talones, los no... talones a la justicia para que las causas no decaigan. Porque muchos acusados de abuso lo que hacen es eso, es entorpecer, eh, porque como a los cuatro años caduca la causa, eh, bueno, ellas lo que hacen es eso, ¿viste? No dejar que las causas decaigan, eh, ir a ver, a ver qué, qué está pasando, qué, y eso está buenísimo, tener gente así está buenísima, y cómo la respetan. Fanny, con respecto a este grupo, no solamente hacen, como decías, manifestaciones, hacen encuentros como para que eh, las víctimas o los familiares de las víctimas se encuentren con ellos, hacen distintos talleres. Sí, ellos entren que sí. Eh, porque acá no hay bandería política. Eh, ellos tienen tanto el apoyo de, de un diputado que es de Juntos, como de Mónica Esteves. Eh, o sea, todo el que quiere apoyar y hacen, eh, hacen talleres como grupo de autoayuda para las familias, los familiares, eh, que es para, lo como yo te digo, para que no se sientan solos, que vean que no es que te pasa solo a vos, eh, que le pasa mucha más gente de lo que uno cree. Eh, y bueno, y lo que hacen también es por ahí prevenir, decirle a las familiares, eh, hay que mirar mucho la conducta de nuestros hijos. Eh, a veces uno en la confianza, porque un 90% de estos abusos se dan en el ámbito familiar, eh, no se da con un amigo como uno cree. Y en la adolescencia o la juventud pasa mucho en grupos de amigos. Eh, y hay que entender que cuando la mujer dice no, es no como cuando dice el hombre. ¿eh? A ver, acá no estamos hablando solamente de la mujer, el hombre también tiene abusos y hay que respetar el no eso es indispensable eh, y ellas lo que hacen es eso es que la, los familiares vean las conductas esos cambios abruptos de, de conducta de los chicos y que a los chicos principalmente hay que creerles a los chicos se les cree bueno recordamos lo que vas a hacer mañana aquí en la plaza no mañana lo único que vamos a hacer es una suelta de globos eh, para como para estar unidos en la distancia eh, con, con las chicas de trenque y no, nada más que eso. Y la movida es esa, es informar a la gente y decirle que siendo parte de este grupo uno está predispuesto y a disposición de todo aquel familiar eh, que esté pasando por algo y se quiera acercar a pedir ayuda, a pedir contención. Eh, hay muchas cosas que la gente no sabe, como por ejemplo que tanto para la familia como para la víctima. Eh, tienen un tratamiento psicológico gratuito, eh, que acá el, el servicio de salud mental lo tiene. Eh, entonces todas esas cosas eh, hay que aprovecharlas, el servicio local ya te digo, se, está muy comprometido. Eh, eso no me corresponde a mí hablarlo, pero bueno, está en los planes de poder hacer algún taller también eh, para ayudar. Eh, más que nada los familiares de las víctimas sea en todos los aspectos, sea de abuso, de violencia, eh, hay muchas formas de abuso, no solamente el sexual. Eh, hoy estamos hablando del yo te creo, que es el abuso sexual infantil. Y con respecto a los lazos, los lazos amarillos, mañana se invita a toda la, a la población a, a manifestarse de esa manera? Sí. Es un simplemente un lazo amarillo que puede ser en la puerta de tu casa, en el árbol. En la ventana, en cualquier cosa, a sacar una foto y, y llenar las redes con eso. Eh, porque el logo de ellos es, es eso: es el lazo amarillo, eh, el corazón amarillo, eh, es el color. Eh, así que bueno, yo invito a la gente, creo que la gente se va a sumar, por lo menos esos son los mensajes que he recibido, mucha gente se va a sumar. Eh, así que yo desde acá les quiero eh, agradecer muchísimo, pero muchísimo, porque vos no sabés lo bien que se siente eh, cuando la gente te apoya. Eh, eso es impagable. ¿Algo más para agregar? No, eh, nada más. Darle muchísimas gracias a todos, a todos los mensajes que he recibido. Gracias a vos, eh, gracias a la gente de la radio, que también me ha permitido comunicarle a la gente. Eh, gracias al municipio por comprometerse eh, y bueno y por ahí seguir trabajando en este tema que es, es muy largo porque son caminos largos, dolorosos, eh, pero cuando vos tenés contención con eh, no sé si vas a curar pero vas a sanar, eh, se sana. Gracias. No, gracias a vos. Noticias 10.